Bueno, soy Rashid Diab, pintor, y vivo ahora en Sudán, resido en Sudán. Antes vivía en España durante bastante tiempo, donde realicé mis estudios en Bellas Artes. Soy doctor en filosofía de la Universidad de la Complutense y he establecido un centro de arte en Khartoum y una galería también de arte. Soy investigador de la cultura sudanesa y busco también realidades entre las de la filosofía y el arte y escribo libros. He escrito el primer libro sobre la historia del arte sudanés, editado por la Liga Árabe. Y pues nada, ahora resido en Khartoum y intento desarrollar la cultura sudanesa y promocionar el arte de Sudán y también ayudar a los artistas jóvenes y crear un ambiente artístico en el país. Tiene una mucha historia. Desde hace 7.000 años ha habido pintores y artistas en Sudán y hasta ahora se puede ver en la iglesia o el templo de Faras los restos de la pintura de los primeros sudaneses que han pintado hace bastante tiempo. O sea, todas las civilizaciones sudanesas tienen algo de arte especial de Sudán. Por ejemplo, en los frescos de ese templo hay por primera vez en la historia los ángeles se pintaban en color marrón o negro, vamos. O sea, era una cosa que sorprendió al mundo porque el artista sudanés apareció en ese momento con sus propias ideas, su propia inclinación. Y Sudán se sabe que es el primer país del mundo que se exportaba colores. Había fábricas de colores en el norte de Sudán, o sea que hay mucha historia. Si hablamos del arte sudanés en las últimas décadas, al principio de este siglo, había artistas, le llamamos artistas naïfs, artistas que pintan naturaleza e intentan asimilar la poesía en su obra y pintaban escenas de vida sudanesa cotidiana. Aparte de eso, eran artistas que no tenían técnicas académicas y no solo se expresaban a su manera utilizando materiales locales y formas de pintar que son muy sencillas. Pero al empezar con la Escuela de Bellas Artes, el inicio era, la verdad era como una sección de pintura y escuela normal y luego se convirtió en Facultad de Bellas Artes al principio de los años 50 y de ahí graduaron muchos artistas que se han ido luego a Londres, Estados Unidos y tal para mejorar sus estudios sobre la pintura y ampliar estudios y han vuelto al país. Ese grupo de artistas son los que han creado la nueva escuela de Sudán, se llamaba Escuela de Khartoum. Es a través de artistas como Salahi, Shibrin, la primera generación. O sea, se habla de la pintura sudanesa, se habla de tres tendencias. Realmente una tendencia de artistas que buscan su influencia o su inspiración en el ámbito sudanés o la cultura sudanesa y la historia personal de cada artista. Y otro movimiento que dedica más bien a buscar entre el mundo islámico y el mundo árabe en general, utilizando letras árabes, utilizando las génesis de la pintura islámica y el arte en general, ¿no? Pero hay otra que era más internacional, está más influida por escuelas europeas o occidentales, que también influye mucho. O sea que ha habido mucha lucha entre tres escuelas para cada uno quiere demostrar. Pero también ha habido artistas, los que son, lo llamo artistas, con su propio estilo y son individuos que han creado un estilo. A veces puede que tenga un poco notaciones africanas o notaciones árabes, pero en el fondo son inicios, trabajos de artistas que yo les llamo los distinguidos artistas, entre ellos Omar Khayri, que se expone aquí en esta exposición. Y si hablas de elementos dentro de la pintura sudanesa que reflejan algunas ideas como influencias directas de algunas culturas ajenas de Sudán, como la cultura islámica, que no es ajena, que es parte, pero digamos que cultura influyente sobre el arte sudanés, yo diría que en cada tipo de arte hay una influencia más bien notable o menos notable. Por ejemplo, la música se nota más el ritmo africano. También en los colores se notaba
la forma se notava nella pintura al ritmo all'influenza africana. L'influenza araba si nota, si sente più in l'utilizzazione della lettera araba e in la forma dell'aspetto più generale della composizione del quadro. Y también hay influencia europea que domina realmente por las técnicas, que domina por las técnicas al trabajo de los artistas. O sea, Sudán es un país donde todas las culturas se mezclan, se crea un mestizaje de pintura que es muy difícil de separar un elemento de otro, porque a veces hay artistas que pintan con un sentido más bien sufismo, ¿no? O sea, ahí siempre aparece el pájaro, que es un signo de libertad, y aparece a veces la utilización de colores como el verde y el rojo, que son colores de los sufís. Y en mi caso, por ejemplo, yo tengo tres temas que siempre me suelo trabajar en mi pintura. Eso es lo que influye en la mayoría de los artistas, pero a mí las tengo bastante en conflicto, ¿no? Entre el desierto, el espacio y el Nilo, como representa para mí la eternidad y los colores que reflejan sobre el agua durante el día. O sea, cuando era niño iba a verlo y todo. Y luego la mujer. O sea, son tres temas que me hacen, que hasta ahora aparecen a veces conjunto en un cuadro, a veces salen por separado y tal. Ese es el espacio. Y los aspectos de la vida cotidiana en Sudán son también temas muy importantes en la pintura sudanesa. Desde el principio, el artista sudanés empezaba a buscar su identidad cultural dentro del ámbito del arte para distinguirse o para buscarse su realidad como artista y expresarse de la mejor manera posible para conseguir interpretar sus visiones de su ambiente local o de su encuentro con el mundo y sus ideas filosóficas, que a veces se contrastan muchísimo con la idea misma de la pintura como hecho visual. Sí, la relación España-Sudanesa, Sudán-Española, es una relación que está ahora en sus mejores momentos. Yo considero que esas jornadas de ahora son un punto muy importante para salir adelante en un entendimiento mejor de lo que es la necesidad de cada país en el desarrollo, en todas las actividades, digamos, económicas o culturales o sociales y tal. Sudán, la verdad es que es un país que ha sido bastante aislado por razones políticas, razones de lejanía o por el desierto, como decían anteriormente, que era un país de muy conocido de muchos descubridores y tal. Y por eso España no ha tenido la ventaja de investigar sobre Sudán desde hace mucho tiempo, pero hay sí algunos arqueólogos que han trabajado en Sudán. Era de las primeras equipamientos que se han ido ahí y están trabajando. Nosotros en Sudán realmente tenemos un sentido o un cariño especial a España y los sudaneses están dispuestos a trabajar con todo lo que es relacionado con España, no por la historia común árabe islámica, sino porque hay algo que siempre la gente se preguntaba allí, por qué nosotros no podemos tener la misma oportunidad de otros países con tener un centro cultural o hablar español, porque todo el mundo le apetece hablar español como un idioma extraño, y ha sido la verdad una barrera entre el contacto directo entre España y Sudán, porque normalmente la gente va donde saben inglés, ¿no? O sea, van a Inglaterra, van a Estados Unidos y tal. Y hay otros países que se preocupan más por dar becas y tal. Yo, la verdad, he sido un afortunado que tuve una beca de España en un momento difícil, los años finales, principios de los años 80, y me aproveché bien la beca, y yo creo que se ha concedido con un país, o he vivido en un país donde la pintura se enseña muy bien, el arte precisamente, y el ambiente en general ayuda bastante, la vida social es muy abierta, o sea, todo esto le agradezco al pueblo español, y yo creo que si en cierto modo hay una cosa que debemos mencionar siempre, que la cultura es la base para cualquier desarrollo entre dos países. O sea, sin cultura, sin saber al otro, no puedes trabajar con él, sin dialogar
realmente no puedes entender al otro. Hay otra cosa que yo creo que se puede trabajar bastante. Ha habido muchísimas traducciones de novelistas sudanesas, como Tefsari y otros, y todavía queda mucho para traducir de la cultura sudanesa. Todavía esa exposición, por ejemplo, es un buen inicio, pero puede haber sido más amplio con más artistas, que tenemos muchísimos artistas muy buenos en el país, y intercambiar en talleres de cultura, talleres de sobre filosofía del arte, sobre todo grabado, por ejemplo, España tiene una fama muy tal, o sea, se conoce Sudán por artistas como Picasso, como Velázquez, como tal, y como Dalí y tal. Sudán está en la mente sudanesa y creemos que también España se esfuerza por ayudar en desarrollar esos temas en el país. Esa exposición se compone de cuatro artistas que figuran, cada uno tiene una importancia muy especial dentro del ámbito del arte sudanés. O sea, que os invito a ver cada uno de estos artistas. Esta exposición de arte sudanés, de Sudán Creativo, y se compone de cuatro artistas. Entre ellos, Tara Naim Mubarak, Carmona, que es una artista jovencita, jovencísima. Se graduó el año pasado, 2012, de la Facultad de Bellas Artes de Oxford. Y ha tenido una beca para ampliar estudios sobre el arte. Tiene, su arte, como es mezcla de hispano-sudanesa, tiene en su arte esa noción del arte africano, de las máscaras, y tiene en su trabajo también detalle que es muy importante. En su obra siempre figura en todas las partes y utiliza muchísimas técnicas, porque es una artista experimental. Y Dara Naim vivió en Sudán y expuso su obra en Sudán y en otros países, y ahora está residiendo en Londres y tiene mucho por delante para su obra, porque busca la identidad cultural como un artista internacional entre dos culturas que son muy importantes, la cultura española y la sudanesa. Y vamos a la parte de mi obra, donde se ve que la serie esa se llama serie de memorias de mi vida cotidiana. O sea, son como apuntes de lo que me pasa en la vida. Diariamente, yo tengo tres, como decía antes, tres temas que estoy intentando interpretar en mi obra: la figura humana y precisamente la mujer. Y en este cuadro, por ejemplo, precisamente este cuadro, ya se ve la complejidad de la idea que tengo sobre el espacio, el fondo, la mujer, el Nilo. Así aquí aparecen, es que como ya estoy en una etapa de unir las dos ideas y sacar un ambiente que al menos creo que lleva hasta cierto punto la idea de la pérdida del ser humano, que se va en otro mundo, una cosa más cósmica, ¿no? Este también, los cuadros en general, a veces se aparece la figura de la mujer, que me encanta, los tops, es el traje sudanés, que es muy bonito, y los colores que entre el top y el ambiente general se crea un fondo de colores que me hacen sentir feliz. Yo creo que el color es una cosa para divertirse, o sea, cuando el artista pinta en colores porque quiere dar a la gente una diversión, un sentido visual de la vida que no es lo que se conoce normalmente. Bueno, sigue igual, no aparece ningún hombre en mi obra. Yo realmente me gustan mucho las mujeres, y por la vestimenta en Sudán también tiene me gusta más. Esa parte de colección de Mercedes Carmona, que es gran coleccionista de la pintura sudanesa contemporánea, son cuadros antiguos míos, también de la misma idea. Ese es un monotipo y es una acuarela. En general, yo creo que la muestra es de los últimos cuadros y de la última intentación de expresar
mi sentimientos hacia el ambiente sudanés en general. Y yo, la verdad, yo doy siempre las gracias a la técnica que me he aprendido aquí en España. Estas técnicas de pintura y de veladuras, técnicas variadas en grabado y tal. Y yo creo que España es un buen sitio para poder aprender a estudiar arte. Y vamos a un artista que es muy famoso, era muy famoso, Omar Khayri. Este artista se considera de los artistas que tiene su propio estilo. Es un artista que tiene su propio mundo paralelo al mundo que vivía. Algunos dicen que era un poco esquizofrénico y otros porque se firmaba con otro nombre, al lado de su propio nombre, se firmaba Omar Khayri y George Edward. George Edward es un artista imaginario que tiene su mente y tiene un mundo muy curioso porque la proposición y las perspectivas son muy especiales y son típicas de Omar Khayri. Y aquí se nota que trabaja en todo tipo de material, en tablón, en madera, en papel, sobre papel. Yo lo conocí personalmente, lleva todo el día trabajando, pintando, porque tiene que expresar este mundo. Y yo creo que él se ha refugiado en este otro mundo, porque en la vida real no solía, de verdad, comunicar mucho con la gente, porque era un artista muy especial. Y por fin, al final, hablamos de un artista que reside en España, que se llama Hassan Hassouba, que se graduó también de la Escuela de Artes Aplicadas en Madrid y lleva mucho tiempo, desde los principios de los 80 también. Y es un artista que tiene toque muy suave en su obra y lleva exponiendo aquí en España y estaba muy conocido hace tiempo. Y yo creo que en este cuadro precisamente se trata más con la figura y el retrato y algunos elementos que también se puede apreciar en el arte sudanés. Gracias.